Un prólogo innecesario, eso es el ciclo de Mascherano en la selección argentina después del 2014. Argentina ganó el Argentina empató el partido y recién en un furcio dije ganó, porque la verdad que sacó un resultado que terminó siendo positivo ante lo que fue el trámite de juego. Argentina empata en el último minuto y todavía tiene chance de clasificar a los Juegos Olímpicos. Y en este video vamos a hablar de absolutamente todo. Lo que pasó, lo que dejó, sin demasiada edición, porque lo quiero sacar lo más rápido posible y lo más cercano al encuentro. Ya va a haber tiempo de muchos más análisis, pero la realidad es que tenemos mucho que hablar. La selección albiceleste empató 3-3 contra Paraguay. Zafó, pero de una manera increíble. Fue un partido de mayor a menor, donde la selección albiceleste empezó mostrando sus mejores condiciones de juego, creando muchas oportunidades. Al minuto 24 el relator decía: Argentina ya ha tenido muchísimas oportunidades y apenas vamos 25 minutos de juego. Y era la realidad. Había muchas chances de gol, todas desperdiciadas. Solamente se había convertido ese primer gol de la mano de Solari tras un excelente pase de Medina, una de las tres grandes figuras del partido, junto a X Fernández y el caso de Thiago Almada. Solari me sigue pareciendo un futbolista que no está a la altura de sus demás compañeros en ofensiva. Lo mismo me pasa con Santi Castro, pero vamos a puntualizar en Solari antes de hacer una aclaración necesaria. El caso de Solari en el primer gol se nota claramente. Él quiere filtrar el pase hacia el medio. El pase le queda totalmente largo e inevitablemente Medina termina resolviendo la jugada excelente para que él quede solo frente al arco y pueda convertir. Argentina llegó al 1-0 en una mezcla de fortuna y calidad por parte del mediocampista de Boca Juniors. Pero no le puedo caer a los futbolistas. Me es imposible porque más allá de que ya son grandes, no son chicos sub-17, son muchachos que ya están muchos vendidos a Europa, que ya manejan contratos multimillonarios, que ya tienen su experiencia en primera división, creo que el responsable es Mascherano, el responsable es el que viene siendo. El otro día subí el video que fue una suerte de decepción, falencia, frustración, que me dijeron mucho, me sorprende mucho verte así, Juli. Estaba enojado realmente con el rendimiento de la selección argentina en el primer encuentro que hicimos un video. Y durante el paso de los días venían algunos a comentar, siempre hay algún hater, algún pelotudo que viene y te dice: ah, pero ahora no hablás cuando la selección está ganando. Tranquilidad, tranquilidad, porque el ciclo Mascherano es muy cíclico. Justamente. Estoy de acuerdo con que la selección argentina es uno de los mejores equipos del torneo, pero tiene muchas fallas notables, cosas que se vienen repitiendo desde hace tiempo. Si vos tenés 20 oportunidades de peligro y las desperdiciás y tenés un 9 goleador, como es el caso de Gundú, que cada vez que entra, convierte o genera algo positivo, tenés que utilizarlo, no podés perder tiempo en un Santi Castro bajo de nivel que pierde la gran mayoría de su ímpetu, estado físico, no sé cómo llamarlo, en esas carreras individuales, en aguantar la pelota, en pelearla contra los centrales, pero cuando llega para definir siempre es una definición deficiente. Es lo mismo que le pasa a Solari. Si vos notás eso, tenés que hacer cambio desde el banco o tenés que intervenir de alguna manera para que el 9 llegue con resto físico para poder definir. Argentina durante todo el primer tiempo erró jugadas clarísimas que después paga caro porque los goles de Paraguay llegan y el error del árbitro llega y lo que quieras llega, lo malo llega porque errás goles. Y encima, si vos atacás mal, generalmente terminás parándote mal en defensiva. La selección argentina tuvo errores individuales, defensivos y ofensivos todo el tiempo durante este preolímpico. Erró jugadas claras, tuvo definiciones exigidas, pases en los últimos metros que no tenían sentido, una falta de profundidad y algo muy habitual en el ciclo de Mascherano, jugadores extremadamente abiertos en la cancha sin una referencia en el área que les permita descargar ahí y poder convertir. Argentina tuvo problemas a nivel ofensivo, pero generó mucho. ¿Por qué? Porque tiene un mediocampo de la hostia, tiene un mediocampo espectacular, tiene a Thiago Almada en un momento pero increíble, es la gran figura del torneo en mi opinión. Tiene a Medina, tiene a X, tiene a Fede Redondo que es muy bueno. De hecho, la inconsciencia de ese último gol te habla también de lo que significa tener un mediocampista de este calibre. Estoy de acuerdo con Pablo Solari que dijo tenemos que hacer una fuerte autocrítica. Y creo que el principal que tiene que hacer una autocrítica es Mascherano. Lo dije en el primer video, lo repito ahora, lo mantengo y lo mantendré si Argentina clasifica. Argentina está realmente jugada, tiene una combinación de resultados muy posibles para poder clasificar a los Juegos Olímpicos. Pero no me gustaría ver este rendimiento de la selección donde erra goles fáciles, donde los que tienen condiciones
y méritos para estar terminan en el banco. Recordemos, Fede Redondo, que convierte el 3-3, hasta hace horas era suplente en este equipo. Y esa falta de profundidad y errores individuales defensivos los puedes pagar caro en cualquier momento. No se puede ser tan inestable y jugar siempre al palo por palo. No se puede. Es imposible obviar la responsabilidad del entrenador en casos así. Argentina debe salir a ganar el partido contra Brasil, aunque una combinación de resultados con un empate frente a los brasileños la beneficie. No importa, hay que salir con todo. Después de lo que fue el excelente 5-0 contra Chile, la selección argentina recibió 3 goles contra Uruguay, 2 contra Venezuela y 3 contra Paraguay. 8 goles recibidos y 8 convertidos en los últimos 3 partidos. Es totalmente innecesario. Argentina tiene mejor plantel que, te diría, solo Brasil está a la altura y el resto de los planteles no. Tiene un plantelazo como para jugar mucho mejor. Tiene alguna de las grandes estrellas del futuro de la selección argentina. Y como dije al principio, creo que la relación de Mascherano con la selección argentina post-2014, donde fue la gran figura del Mundial con Sabella, esto es indudable, lo he defendido en muchas ocasiones a Mascherano diciendo que es una de las grandes estrellas del seleccionado y estoy totalmente convencido de eso todavía. A día de hoy defiendo su paso por la selección, pero después de 2015 la realidad es que ya es una relación tóxica. Su ciclo como entrenador en la selección argentina es malo. No hay manera de defender esto, no hay manera. Sí puede tener un buen preolímpico, sí puede clasificar a los Juegos Olímpicos y hasta puede ganar los Juegos Olímpicos. Y esto no va a cambiar el panorama general de lo que significa Mascherano para la selección argentina como entrenador. Su paso desde el principio hasta el final es malo. Tuvo muchísimos errores de conducción, torneos en donde te cambiaba 4 o 5 jugadores de un partido a otro a pesar de estar ganando, a pesar de hacer las cosas bien. Lógicas innecesarias a la hora de armar los equipos, falta de flexibilidad o rigidez dependiendo del contexto. Antes era rígido con su idea de juego, ahora lo es con ciertos apellidos que parecen no estar rindiendo y ni así lo saca. Gundú hoy entra a salvar las papas e inmediatamente genera el penal con el que Argentina comienza a pelear por ese resultado positivo sobre el final y necesitó unos minutitos en cancha. Es otra cosa, otra exigencia. Y esto lo ve hasta el más boludo de Twitter. No, no puede ser. Thiago Almada, conducción. Medina estuvo muy bien en la mitad de la cancha. Equi es un valor fundamental para esa mitad. Fede Redondo y su inconsciencia también ayudó para que Argentina logre el 3-3. Pero es un mediocampista maravilloso con unas condiciones brutales. Creo que en la defensa lo mejorcito fue Valentini. Que hoy estuvo, pero hijo del rigor completamente, 3 o 4 ocasiones donde casi pierde la pelota pero termina resolviendo excelente, gambeteando al delantero en cuestión y saliendo totalmente arriesgado, pero le salió. En el próximo partido va a volver Valentín Barco porque recordemos le habían dado 2 fechas de sanción, al final va a ser 1, así que estará contra Brasil. Se cae de Maduro que Gundú tiene que ser titular en este equipo, o sea, no creo que sea la única solución, pero si vos tenés falta de profundidad, extremos demasiado abiertos, necesitas una referencia de área, tenés muchas oportunidades de peligro, poné al goleador del fútbol argentino. O sea, me parece como mínimo. Ahora toca enfrentar a la Brasil de Endrick, la gran figura que estuvimos hablando ayer, así que te invito a ver ese contenido. De John Kennedy, de Andrei Santos, del que también estuvimos hablando en el contenido de ayer. Y un muy buen plantel. Este preolímpico se definirá con un clásico Argentina-Brasil. Ojalá sea un punto de quiebre para la relación Mascherano con la selección argentina. No lo sé, ya estoy totalmente harto, resignado. Pero obviamente es la selección y uno le desea lo mejor. Uno quiere que la selección argentina gane. Para mí hay terquedad, hay falta de muñeca para resolver los partidos interviniendo sobre la marcha, con cambios. Y creo que Argentina tiene un plantel suficientemente bueno como para poder enfrentar a Brasil y ganarle. Esperemos Mascherano esté a la altura como entrenador y su ciclo encuentre un cierre positivo, porque estoy seguro que después de los Juegos Olímpicos no seguirá. El desgaste es notable, la crítica es notable, pero uno siempre le desea lo mejor a la selección argentina y ojalá ganemos, ojalá goleemos, ojalá clasifiquemos a los Juegos Olímpicos y ojalá se hagan las cosas bien. Porque esta generación no merece quedarse afuera de un Juego Olímpico, ni tampoco sufrir las críticas de una mala conducción, de un mal ciclo, teniendo en cuenta el talento inagotable que tiene la albiceleste en el Sub-23.